El código da Vinci, Dan Brown. Los hechos. El Priorato de Sion, sociedad secreta europea fundada en 1099, es una organización real. En 1975, en la Biblioteca Nacional de París, se descubrieron unos pergaminos conocidos como Les Dossiers Secrets, en los que se identificaba numerosos miembros del Priorato de Sion, entre los que destacaban Isaac Newton, Sandro Botticelli, Víctor Hugo y Leonardo da Vinci. La Prelatura Vaticana, conocida como Opus Dei, es una organización católica de profunda devoción que en los últimos tiempos se ha visto inmersa en la controversia a causa de informes en los que se habla de lavado de cerebro, uso de métodos coercitivos y de una peligrosa práctica conocida como mortificación corporal. El Opus Dei acaba de culminar la construcción de una de sus sedes con un coste de 47 millones de dólares en Lexington Avenue, Nueva York. Todas las descripciones de obras de arte, edificios, documentos y rituales secretos que aparecen en esta novela son veraces. Prólogo. Museo del Louvre, París, 10:46 p.m. Jacques Saunier, el renombrado conservador, avanzaba tambaleándose bajo la bóveda de la gran galería del museo. Arremetió contra la primera pintura que vio, un Caravaggio. Agarrando el marco dorado, aquel hombre de 76 años tiró de la obra de arte hasta que la arrancó de la pared y se desplomó, cayendo boca arriba con el lienzo encima. Tal como había previsto, cerca se oyó el chasquido de una reja de hierro que al cerrarse bloqueaba el acceso a la sala. El suelo de madera tembló. Lejos se disparó una alarma. El conservador se quedó ahí tendido un momento, jadeando, evaluando la situación. «Todavía estoy vivo». Se dio la vuelta, se desembarazó del lienzo y buscó con la mirada algún sitio donde esconderse en aquel espacio cavernoso. «No se mueva», dijo una voz muy cerca de él. A gatas, el conservador se quedó inmóvil y volvió despacio la cabeza. A solo 5 metros de donde se encontraba, del otro lado de la reja, la imponente figura de su atacante le miraba por entre los barrotes. Era alto y corpulento, con la piel muy pálida, fantasmagórica, y el pelo blanco y escaso. Los iris de los ojos eran rosas y las pupilas de un rojo oscuro. El albino se sacó una pistola del abrigo y le apuntó con ella entre 2 barrotes. No debería haber salido corriendo. Su acento no era fácil de ubicar. Y ahora dígame dónde está. Ya se lo he dicho, balbuceó Saunier, de rodillas, indefenso en el suelo de la galería. No tengo ni idea de qué me habla. Miente. El hombre lo miró, totalmente inmóvil, salvo por el destello de sus extraños ojos. Usted y sus hermanos tienen algo que no les pertenece. El conservador sintió que le subía la adrenalina. ¿Cómo podía saber algo así? Y esta noche volverá a manos de sus verdaderos custodios. Dígame dónde la ocultan y no le mataré. Apuntó a la cabeza del conservador. ¿O es un secreto por el que sería capaz de morir? Saunier no podía respirar. El hombre inclinó la cabeza observando el cañón de la pistola. Saunier levantó las manos para protegerse. ¡Espere!, dijo con dificultad. Le diré lo que quiere saber. Escogió con cuidado las siguientes palabras. La mentira que dijo la había ensayado muchas veces, rezando siempre por no tener que recurrir a ella. Cuando el conservador terminó de hablar, su atacante sonrió, incrédulo. Sí, eso mismo me han dicho los demás. Saunier se retorció. ¿Los demás? También he dado con ellos, soltó el hombre con desprecio. Con los tres,
y me han dicho lo mismo que usted acaba de decirme. No es posible. La identidad real del conservador, así como la de sus tres senechos, eran casi tan sagrada como el antiguo secreto que guardaban. Ahora Sonier se daba cuenta de que sus senescales, siguiendo al pie de la letra el procedimiento, le habían dicho la misma mentira antes de morir. Era parte del protocolo. El atacante volvió a apuntarle. Cuando usted ya no esté, yo seré el único conocedor de la verdad. La verdad. En un instante, el conservador comprendió el horror de la situación. Si muero, la verdad se perderá para siempre. Instintivamente trató de encogerse para protegerse al máximo. Se oyó un disparo y Sonier sintió el calor abrasador de la bala que se le hundía en el estómago. Cayó de bruces, luchando contra el dolor. Despacio, se dio la vuelta y miró a su atacante, que seguía al otro lado de la reja y lo apuntaba directamente a la cabeza. El conservador cerró los ojos y sus pensamientos se arremolinaron en una tormenta de miedo y lamentaciones. El chasquido de un cargador vacío resonó en el pasillo. Sonier abrió los ojos. El albino contemplaba el arma entre sorprendido y divertido. Se puso a buscar un segundo cargador, pero pareció pensárselo mejor y le dedicó una sonrisa de superioridad a Sonier. Lo que tenía que hacer ya lo he hecho. El conservador bajó la vista y se vio el orificio producido por la bala en la tela blanca de la camisa. Estaba enmarcado por un pequeño círculo de sangre, unos centímetros más abajo del esternón. Mi estómago. Le parecía casi cruel que el disparo no le hubiera alcanzado el corazón. Como veterano de la guerra de Argelia, a Sonier le había tocado presenciar aquella muerte lenta y horrible por desangramiento. Sobreviviría 15 minutos, mientras los ácidos de su estómago se le iban metiendo en la cavidad torácica, envenenándolo despacio. «El dolor es bueno, señor», dijo el hombre antes de marcharse. Una vez solo, Jack Sonier volvió la vista de nuevo hacia la reja metálica. Estaba atrapado, y las puertas no podían volver a abrirse al menos en 20 minutos. Cuando alguien lo encontrara, ya estaría muerto. Sin embargo, el miedo que ahora se apoderaba de él era mucho mayor que el de su propia extinción. «Debo transmitir el secreto». Luchando por incorporarse, se imaginó a sus tres hermanos asesinados. Pensó en las generaciones que lo habían precedido, en la misión que a todos les había sido confiada. Una cadena ininterrumpida de saber. Y de pronto ahora, a pesar de todas las precauciones, a pesar de todas las medidas de seguridad, Jack Sonier era el único eslabón vivo, el único custodio de uno de los mayores secretos jamás guardados. Temblando, consiguió ponerse de pie. Debo encontrar alguna manera de... Estaba encerrado en la gran galería y solo había una persona en el mundo a quien podía entregar aquel testigo. Levantó la vista para encontrarse con las paredes de su opulenta prisión. Las pinturas de la colección más famosa del mundo parecían sonreírle desde las alturas como viejas amigas. Retorciéndose de dolor, hizo acopio de todas sus fuerzas y facultades. Sabía que la desesperada tarea que tenía por delante iba a precisar de todos los segundos que le quedaran de vida. Capítulo primero. Robert Landon tardó en despertarse. En la oscuridad sonaba un teléfono, un sonido débil que no le resultaba familiar. A tientas buscó la lámpara de la mesilla de noche y la encendió. Con los ojos entornados miró a su alrededor y vio el elegante dormitorio renacentista con muebles estilo Luis XVI, frescos en las paredes y la gran cama de caoba con dosel. Pero, ¿dónde estoy? El albornoz que colgaba de la cama tenía bordado un monograma. Hotel Ritz, París. Lentamente, la niebla empezó a disiparse. Landon descolgó el teléfono. «Diga». «¿Monsieur Landon?»,
dijo la voz de un hombre. Espero no haberle despertado. Aturdido, miró el reloj de la mesilla. Eran las 0:32. Solo llevaba en la cama una hora, pero se había dormido profundamente. Le habla el recepcionista, monsieur. Lamento molestarle, pero aquí hay alguien que desea verle. Insiste en que es urgente. Landon seguía desorientado. ¿Una visita? Ahora fijó la vista en un tarjetón arrugado que había en la mesilla. La Universidad Americana de París se complace en presentar la conferencia de Robert Landon, profesor de simbología religiosa de la Universidad de Harvard. Landon emitió un gruñido. La conferencia de aquella noche. Una charla con presentación de diapositivas sobre la simbología pagana oculta en los muros de la Catedral de Chartres. Seguramente había levantado ampollas entre el público más conservador. Y era muy probable que algún académico religioso le hubiera seguido hasta el hotel para entablar una discusión con él. Lo siento, pero estoy muy cansado, dijo Landon. «Mais, monsieur», insistió el recepcionista, bajando la voz hasta convertirla en un susurro imperioso. «Su invitado es un hombre muy importante». A Landon no le cabía la menor duda. Sus libros sobre pintura religiosa y simbología lo habían convertido, a su pesar, en un personaje famoso en el mundo del arte, y durante el año anterior su presencia pública se había multiplicado considerablemente tras un incidente muy divulgado en el Vaticano. Desde entonces, el flujo de historiadores importantes y apasionados del arte que llamaban a su puerta parecía no tener fin. Si es tan amable, dijo Landon, haciendo todo lo posible por no perder las formas. Anote el nombre y el teléfono de ese hombre y dígale que intentaré conectar con él antes de irme de París el martes. Gracias. Y colgó, sin dar tiempo al recepcionista a protestar. Sentado en la cama, Landon miró el librito de bienvenida del hotel que vio en la mesilla y el título que anunciaba «Duerma como un ángel en la ciudad luz. Sueña en el Ritz de París». Le dio la vuelta y se miró, sonoliento, el espejo que tenía delante. El hombre que le devolvía la mirada era un desconocido, despeinado, agotado. «Uf, te faltan unas vacaciones, Robert». La tensión acumulada durante el año le había pasado factura, pero no le gustaba verlo de manera tan obvia reflejado en el espejo. Sus ojos azules, normalmente vivaces, le parecían borrosos y gastados aquella noche. Una barba incipiente le oscurecía el rostro de recia mandíbula y barbilla con hoyuelo. En las sienes, las canas proseguían su avance y hacían cada vez más incursiones en su espesa mata de pelo negro, aunque sus colegas femeninas insistían en que acentuaban su atractivo intelectual. Él no estaba de acuerdo. «Si me vieran ahora los del Boston Magazine». El mes anterior, para su bochorno, la revista lo había incluido en la lista de las 10 personas más fascinantes de la ciudad. Dudoso honor que le había convertido en el blanco de infinidad de burlas de sus colegas de Harvard. Y aquella noche, a más de 5.000 kilómetros de casa, aquella fama había vuelto a precederle en la conferencia que había pronunciado. «Señoras y señores», dijo la presentadora del acto ante el público que abarrotaba la sala del pabellón Dauphine en la Universidad Americana. «Nuestro invitado de hoy no necesita presentación. Es autor de numerosos libros, La simbología de las sectas secretas, El arte de los Illuminati, El lenguaje perdido de los ideogramas, y si les digo que ha escrito el libro más importante, Iconología religiosa, no lo digo porque sí. Muchos de ustedes utilizarán sus obras como libros de texto en sus clases». Los alumnos presentes entre el público asintieron con entusiasmo. «Había pensado presentarlo esta noche repasando su impresionante currículum. Sin embargo», añadió dirigiendo una sonrisa de complicidad a Landon, que estaba sentado en el estrado, «un asistente al acto me ha hecho llegar una presentación, digamos, más fascinante». Y levantó un ejemplar del Boston Magazine. Landon quiso que se lo tragara a la tierra. ¿De dónde había sacado aquello? La presentadora empezó a leer algunos párrafos de aquel superficial artículo
y Landon sintió que se encogía más y más en su asiento. 30 segundos después, todo el público sonreía, y a la mujer no se le veía la intención de concluir. Y la negativa del señor Landon a hacer declaraciones públicas sobre su atípico papel en el cónclave del Vaticano del año pasado no hace sino darle más puntos en nuestro fascinómetro particular. La presentadora ya tenía a los asistentes en el bolsillo. ¿Les gustaría saber más cosas de él? El público empezó a aplaudir. —¡Que alguien se lo impida! —suplicó mentalmente Landon al ver que volvía a clavar la vista en aquel artículo. —Aunque tal vez el profesor Landon —continuó la presentadora— no sea lo que llamaríamos un guapo oficial como algunos de nuestros nominados más jóvenes. Es un cuarentón interesante, con ese poderoso atractivo propio de ciertos intelectuales. Su cautivadora presencia se combina con un tono de voz muy grave, de barítono, que sus alumnas describen muy acertadamente como un regalo para los oídos. Toda la sala estalló en una carcajada. Landon esbozó una sonrisa de compromiso. Sabía lo que venía a continuación. Una frase ridícula que decía algo de Harrison Ford con traje de tweed. Y como aquella tarde se había creído estar a salvo de todo aquello y se había puesto, en efecto, su tweed y su suéter Burberry de cuello alto, decidió anticiparse a los hechos. —Gracias, Monique —dijo Landon levantándose antes de tiempo y apartándola del atril—. No hay duda de que el Boston Magazine están muy bien dotados para la literatura de ficción. Miró al público suspirando avergonzado. Si descubro quién de ustedes ha filtrado este artículo, conseguiré que el consulado garantice su deportación. El público volvió a reírse. En fin, como bien saben, estoy aquí esta noche para hablarles del poder de los símbolos. El sonido del teléfono en su habitación volvió a romper el silencio. Gruñendo con una mezcla de indignación e incredulidad, descolgó. —Diga. Como suponía, era el recepcionista. —Señor Landon, discúlpeme otra vez. Le llamo para informarle de que la visita va de camino a su habitación. Me ha parecido que debía advertírselo. Ahora Landon sí estaba totalmente despierto. —¿Ha dejado subir a alguien a mi habitación sin mi permiso? —Lo siento, monsieur. Pero es que este señor es... no me he visto con la autoridad para impedírselo. —¿Quién es exactamente? —le preguntó. Pero el recepcionista ya había colgado. Casi al momento llamaron con fuerza a la puerta. Vacilante, Landon se levantó de la cama, notando que los pies se le hundían en la alfombra de Savonnerie. Se puso el albornoz y se acercó a la puerta. —¿Quién es? —Señor Landon, tengo que hablar con usted. El hombre se expresaba con acento francés y empleaba un tono seco, autoritario. —Soy el teniente Jérôme Collet, de la Dirección General de la Policía Judicial. Landon se quedó un instante en silencio. —¿La Policía Judicial? La DCPJ era más o menos el equivalente al FBI estadounidense. Sin retirar la cadena de seguridad, Landon entreabrió la puerta. El rostro que vio al otro lado era alargado y ojeroso. Estaba frente a un hombre muy delgado, que llevaba un uniforme azul de aspecto oficial. —¿Puedo entrar? —le preguntó el agente. Landon dudó un momento, mientras los ojos amarillentos de aquel hombre lo escrutaban. —¿Qué sucede? —Mi superior precisa de sus conocimientos para un asunto confidencial. —¿Ahora? —Son más de las 12. ¿Es cierto que tenía que reunirse con el conservador del Louvre esta noche? A Landon le invadió de pronto una sensación de malestar. El prestigioso conservador Jacques Saunier y él habían quedado en reunirse para tomar una copa después de la conferencia, pero Saunier no se había presentado. —Sí, ¿cómo lo sabe? —Hemos encontrado su nombre en su agenda. —Espero que no le haya pasado nada malo. El agente suspiró muy serio y le alargó una foto polaroid a través del resquicio de la puerta. Cuando Landon la miró se quedó de piedra.
Esta foto se ha hecho hace menos de una hora en el interior del Louvre. Siguió unos instantes con la vista fija en aquella extraña imagen, y su sorpresa y repulsión iniciales dieron paso a una oleada de indignación. ¿Quién puede haberle hecho algo así? Nuestra esperanza es que usted nos ayude a responder a esa pregunta, teniendo en cuenta sus conocimientos sobre simbología y la cita que tenía con él. Landon volvió a fijarse en la foto, y en esta ocasión al horror se le sumó el miedo. La imagen era espantosa y totalmente extraña, y le provocaba una desconcertante sensación de déjà vu. Haría poco más de un año, Landon había recibido la fotografía de otro cadáver y una petición similar de ayuda. 24 horas después, casi pierde la vista en la ciudad del Vaticano. Aunque aquella imagen era muy distinta, había algo en el decorado que le resultaba inquietantemente familiar. El agente consultó el reloj. «Mi capitán espera, señor». Landon apenas lo oía. Aún tenía la vista clavada en la fotografía. «¿Este símbolo de aquí y el cuerpo en esa extraña posición?», apuntó el agente. Landon asintió, sintiendo un escalofrío al levantar la vista. «No me cabe en la cabeza que alguien haya podido hacer algo así». El rostro del agente se contrajo. «Creo que no lo entiende, señor Landon. Lo que ve en esta foto, Monsieur Saunier se lo hizo a sí mismo». Capítulo 2. A menos de 2 kilómetros de ahí, Silas, el imponente albino, cruzó cojeando la verja de entrada a una lujosa residencia en la Rue de la Bruyère. El cilicio, que llevaba atado al muslo, se le hundía en la carne, pero su alma se regocijaba por el servicio que le prestaba al señor. El dolor es bueno. Al entrar en la residencia, escrutó el vestíbulo con sus ojos rojos. Vacío, subió la escalera con sigilo para no despertar a los demás numerarios. La puerta de su dormitorio estaba abierta. Las cerraduras estaban prohibidas en aquel lugar. Entró y ajustó la puerta tras de sí. La habitación era espartana. Suelos de madera, una cómoda de pino y una cama en un rincón. Allí solo llevaba una semana, estaba de paso. Pero en Nueva York hacía muchos años que gozaba de la bendición de un refugio parecido. El Señor me ha dado un techo y le ha dado sentido a mi vida. Aquella noche, al fin, Silas había sentido que estaba empezando a pagar la deuda que había contraído. Se acercó deprisa a la cómoda y buscó el teléfono móvil en el último cajón. Marcó un número. «¿Diga?», respondió una voz masculina. «Maestro, he vuelto». «Hable», ordenó su interlocutor, alegrándose de tener noticias suyas. «Los 4 han desaparecido. Los 3 en Escales y también el gran maestre». Se hizo un breve silencio como de oración. «En ese caso supongo que está en el poder de la información». «Los 4 coincidieron, de manera independiente». «¿Y usted les creyó?». «Su acuerdo era tan total que no podía deberse a la casualidad». Se oyó un suspiro de entusiasmo. «Magnifique. Tenía miedo de que su fama de secretismo acabara imponiéndose». «La perspectiva de la muerte condiciona mucho». «Y bien, discípulo, dígame lo que debo saber». Silas era consciente de que la información que había sonsacado a sus víctimas sería toda una sorpresa. «Maestro, los 4 han confirmado la existencia de la clef de Voûte, la legendaria clave de bóveda». Oyó la respiración emocionada de su maestro al otro lado de la línea. «La clave, tal como sospechábamos». Según la tradición, la hermandad había creado un mapa de piedra, una clef de Voûte o clave de bóveda, una tablilla en la que estaba grabado el lugar donde reposaba el mayor secreto de la orden. Una información tan trascendental que su custodia justificaba por sí misma la existencia de aquella organización. «¿Cuándo nos hagamos con la clave?»,
dijo el maestro. Ya solo estaremos a un paso. Estamos más cerca de lo que cree. La piedra, o clave, está aquí, en París. En París, increíble. Parece demasiado fácil. Silas le relató los sucesos de aquella tarde. El intento desesperado de sus cuatro víctimas por salvar sus vidas vacías de Dios, revelándole el secreto. Los cuatro le habían contado a Silas exactamente lo mismo, que la piedra estaba ingeniosamente oculta en un lugar concreto de una de las antiguas iglesias parisinas, la de Saint-Sulpice. —¡Es una casa de Dios! —exclamó el maestro. —¡Cómo se mofan de nosotros! —Llevan siglos haciéndolo. El maestro se quedó en silencio, asimilando el triunfo de aquel instante. —Le ha hecho un gran servicio al señor. Llevamos siglos esperando este momento. Ahora debe traerme la piedra. Esta noche. Estoy seguro de que entiende todo lo que está en juego. Silas sabía que era incalculable, y aún así lo que le pedía el maestro le parecía imposible. —Pero es que la iglesia es una fortaleza, y más de noche, ¿cómo voy a entrar? Con la seguridad propia del hombre influyente que era, el maestro le explicó cómo debía hacerlo. Cuando Silas colgó, era presa de una impaciencia inenarrable. —Una hora. Se dijo a sí mismo, agradecido de que el maestro le hubiera concedido tiempo para hacer penitencia antes de entrar en la casa de Dios. Debo purgar mi alma de los pecados de hoy. Las ofensas contra el Señor que había cometido ese día tenían un propósito sagrado. Hacía siglos que se perpetraban actos de guerra contra los enemigos de Dios. Su perdón estaba asegurado. Pero Silas sabía que la absolución exigía sacrificio. Cerró las persianas, se desnudó y se arrodilló en medio del cuarto. Bajó la vista y examinó el cilicio que le apretaba el muslo. Todos los seguidores verdaderos de Camino llevaban esa correa de piel salpicada de púas metálicas que se clavaban en la carne como un recordatorio perpetuo del sufrimiento de Cristo. Además, el dolor que causaba servía también para acallar los deseos de la carne. Aunque ya hacía más de 2 horas que Silas llevaba puesto el cilicio, que era el tiempo mínimo exigido, sabía que aquel no era un día cualquiera. Agarró la hebilla y se lo apretó un poco más, sintiendo que las púas se le hundían en la carne. Expulsó aire lentamente, saboreando aquel ritual de limpieza que le ofrecía el dolor. —El dolor es bueno —susurró Silas, repitiendo el mantra sagrado del padre José María Escrivá, el maestro de todos los maestros. Aunque había muerto en 1975, su saber le había sobrevivido y sus palabras aún las pronunciaban entre susurros miles de siervos devotos en todo el mundo cuando se arrodillaban y se entregaban a la práctica sagrada, conocida como mortificación corporal. Ahora Silas centró su atención en la cuerda, de gruesos extremos anudados que tenía en el suelo junto a él. —La disciplina. Los nudos estaban recubiertos de sangre reseca. Impaciente por recibir los efectos purificadores de su propia agonía, Silas dijo una breve oración y acto seguido, agarrando un extremo de la cuerda, cerró los ojos y se azotó con ella por encima del hombro, notando que los nudos le golpeaban la espalda. Siguió azotándose una y otra vez. —Castigo, corpus meum. Al cabo de un rato, empezó a sangrar. Capítulo 3. El aire frío de abril se colaba por la ventanilla abierta del Citroën ZX que avanzaba a toda velocidad en dirección sur, más allá de la ópera, a la altura de la Place Vendôme. En el asiento del copiloto, Robert Landon veía que la ciudad se desplegaba ante sus ojos mientras él intentaba aclararse las ideas. La ducha rápida y el afeitado le habían dejado más o menos presentable, pero no habían logrado apenas reducir su angustia. La terrorífica imagen del cuerpo del conservador permanecía intacta en su mente.
Jacksonier está muerto. Landon no podía evitar la profunda sensación de pérdida que le producía aquella muerte. A pesar de su fama de huraño, era casi inevitable respetar su innegable entrega a las artes. Sus libros sobre las claves secretas ocultas en las pinturas de Poussins y Teniers se encontraban entre las obras de referencia preferidas para sus cursos. El encuentro que habían acordado para aquella noche le hacía especial ilusión, y cuando constató que el conservador no se presentaba, se había sentido decepcionado. De nuevo, la imagen del cuerpo de Sonnier le cruzó la mente. ¿Aquello se lo había hecho él mismo? Landon se volvió y miró por la ventanilla, intentando librarse de esa visión. Fuera, la ciudad se iba replegando constantemente. Vendedores callejeros que arrastraban carritos con almendras garrapiñadas, camareros que metían bolsas de basura en los contenedores, un par de amantes noctámbulos abrazados para protegerse de la brisa impregnada de jazmín. El Citroën esquivaba el caos con autoridad, y el ulular disonante de su sirena partía el tráfico como un cuchillo. «El capitán se ha alegrado al enterarse de que seguía usted en París», dijo el agente. Era lo primero que decía desde que habían salido del hotel. «Una afortunada casualidad». Landon no se sentía precisamente afortunado, y la casualidad no era algo que le inspirara demasiada confianza. Siendo como era alguien que había dedicado su vida al estudio de la interconexión oculta de emblemas e ideologías dispares, Landon veía el mundo como una red de historias y hechos profundamente entrelazados. «Es posible que las conexiones sean invisibles», decía a menudo en sus clases de simbología de Harvard, «pero siempre están ahí, enterradas justo debajo de la superficie». «Supongo», respondió Landon, «que en la Universidad Americana de París les han dicho dónde me alojaba». El conductor negó con la cabeza. «La Interpol». «La Interpol, claro», pensó. Se le había olvidado que la petición del pasaporte que hacían en los hoteles europeos en el momento de registrarse era algo más que una pura formalidad. Estaban obligados a ello por ley. En una noche cualquiera, en cualquier punto de Europa, cualquier agente de la Interpol podía saber dónde dormía cualquier visitante. Localizar a Landon en el Ritz no les habría llevado probablemente más de 5 segundos. Mientras el Citroën seguía avanzando en dirección sur, apareció a mano derecha el perfil iluminado de la Torre Eiffel, apuntando hacia el cielo. Al verla pensó en Victoria y recordó la alocada promesa que se habían hecho hacía un año de encontrarse cada 6 meses en algún lugar romántico del planeta. Landon sospechaba que la Torre Eiffel habría formado parte de aquella lista. Era triste pensar que la última vez que la besó fue en un ruidoso aeropuerto de Roma, hacía más de un año. «¿La ha trepado?», le preguntó el agente mirando en la misma dirección. Landon alzó la vista, seguro de haberle entendido mal. «¿Cómo dice?». «Es bonita, ¿verdad?», insistió el teniente señalando la torre. «¿La ha trepado?». Landon cerró los ojos. «No, aún no he subido». «Es el símbolo de Francia. A mí me parece perfecta». Sonrió, ausente. Los simbologistas solían comentar que Francia, un país conocido por sus machistas, sus mujeriegos y sus líderes bajitos y con complejo de inferioridad como Napoleón o Pipino el Breve, no podía haber escogido mejor emblema nacional que un falo de 300 metros de altura. Cuando llegaron a la travesía de la Rue de Rivoli, el semáforo estaba en rojo, pero el coche no frenó. El agente cruzó la calle y entró a toda velocidad en un tramo arbolado de la Rue Castiglione, que servía como acceso norte a los famosos jardines centenarios de las Tullerías, el equivalente parisiense del Central Park neoyorquino. Eran muchos los turistas que creían que el nombre hacía referencia a los miles de tulipanes que allí florecían, pero en realidad la palabra Tullerías, Tuileries en francés, hacía referencia a algo mucho menos romántico. En otros tiempos, el parque había sido una excavación enorme y contaminada, de la que los contratistas de obras de París extraían barro para fabricar las famosas tejas rojas de la ciudad, llamadas Tuiles.
Al internarse en el parque desierto, el agente apretó algo debajo del salpicadero y la sirena dejó de sonar. Landon suspiró, agradeciendo la calma repentina. Fuera, el resplandor pálido de los faros halógenos del coche barría el sendero de gravilla y el chirrido de las ruedas entonaba un salmo hipnótico. Landon siempre había considerado las Tullerías como tierra sagrada. Eran los jardines en los que Claude Monet había experimentado con forma y color, alumbrando literalmente el nacimiento del impresionismo. Sin embargo, aquella noche el lugar parecía extrañamente cargado de malos presagios. Ahora el Citroën giró a la izquierda, enfilando hacia el oeste por el bulevar central del parque. Tras bordear un estanque circular, el conductor tomó una avenida desolada y fue a dar a un espacio cuadrado que había más allá. Landon vio la salida del parque, enmarcada por un enorme arco de piedra. El Arc du Carrousel. A pesar de los rituales orgiásticos celebrados antaño en ese lugar, los amantes del arte lo amaban por otro motivo totalmente distinto. Desde esa explanada en el extremo de los jardines de las Tullerías se veían cuatro de los mejores museos del mundo, uno en cada punto cardinal. Por la ventanilla de la derecha, en dirección sur, al otro lado del Sena y del Quai Voltaire, Landon veía la espectacular fachada iluminada de la antigua estación de tren que ahora llevaba el nombre de Musée d'Orsay. A la izquierda se distinguía la parte más alta del ultramoderno Centro Pompidou, que albergaba el Museo de Arte Moderno. Detrás de él, hacia el oeste, sabía que el antiguo obelisco de Ramsés se elevaba por encima de los árboles y señalaba el punto donde se encontraba el Musée du Jeu de Paume. Pero era enfrente, hacia el este, pasado el arco, donde ahora Landon veía el monolítico palacio renacentista que había acabado convertido en el centro de arte más famoso del mundo, el Museo del Louvre. Landon notó una emoción que le era familiar cuando intentó abarcar de una sola mirada todo el edificio. Al fondo de una plaza enorme, la imponente fachada del Louvre se elevaba como una ciudadela contra el cielo de París. Construido en forma de herradura, aquel edificio era el más largo de Europa y de punta a punta medía 3 veces más que la Torre Eiffel. Ni siquiera los más de 3.000 metros cuadrados de plaza que se extendían entre las dos alas del museo eclipsaban la majestuosidad y la amplitud de la fachada. En una ocasión había recorrido el perímetro entero del edificio en un sorprendente trayecto de casi 5 kilómetros de extensión. A pesar de que se estimaba que un visitante tendría que dedicar 5 semanas para ver las 65.300 piezas expuestas en aquel museo, la mayoría de turistas optaban por un itinerario reducido al que Landon llamaba el Louvre Light. Una carrera para ver sus 3 obras más famosas, la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria Alada de Samotracia. Art Buchwald, el humorista político, había presumido en una ocasión de haber visto aquellas 3 obras maestras en tan solo 5 minutos con 56 segundos. El conductor levantó un walkie-talkie y habló por él en francés a una velocidad endiablada. «Monsieur Landon est arrivé 2 minutes». Entre el crepitar del aparato llegó una confirmación ininteligible. El agente dejó el walkie-talkie y se volvió hacia Landon. Se reunirá con el capitán en la entrada principal. Ignoró las señales que prohibían el tráfico rodado en la plaza, aceleró y enfiló por la pendiente. La entrada principal surgió frente a ellos, destacando en la distancia, enmarcada por 7 estanques triangulares de los que brotaban unas fuentes iluminadas. La pirámide. El nuevo acceso al Louvre se había hecho casi tan famoso como el mismo museo. La polémica y ultramoderna pirámide de cristal diseñada por I.M. Pei, el arquitecto americano de origen chino, seguía siendo blanco de burlas de los más puristas que creían que destrozaba la sobriedad del patio renacentista. Goethe había definido la arquitectura como una forma de música congelada, y para sus críticos, la pirámide de Pei era como una uña arañando una pizarra. Sin embargo, también había admiradores que elogiaban aquella pirámide de cristal de más de 20 metros de altura y veían en ella la deslumbrante fusión de las estructuras antiguas con los nuevos métodos, un vínculo simbólico entre lo nuevo y lo viejo
y que acompañaba al Louvre en su viaje hacia el nuevo milenio. —¿Le gusta nuestra pirámide? —le preguntó el teniente. Landon frunció el ceño. Al parecer a los franceses les encantaba preguntar sobre ese particular a los americanos. Se trataba de una pregunta envenenada, claro, porque admitir que te gustaba te convertía en un americano de mal gusto y decir lo contrario era un insulto a los franceses. —Mitterrand fue un hombre osado —replicó Landon saliéndose por la tangente. Se decía que el anterior presidente de Francia, que había encargado la construcción de la pirámide, tenía complejo de faraón. Responsable máximo de haber llenado la ciudad de obeliscos, obras de arte y objetos procedentes del país del Nilo, François Mitterrand sentía una pasión tan desbocada por la cultura egipcia que sus compatriotas seguían llamándolo la Esfinge. —¿Cómo se llama el capitán? —preguntó Landon, cambiando de tema. —Bessou Fache —dijo el agente mientras acercaba el coche a la entrada principal de la pirámide. —¿Pero le llamamos Le Togo? Landon le miró, preguntándose si todos los franceses tenían aquellos extraños epítetos animales. —¿Llaman toro a su jefe? —Su francés es mejor de lo que admite, monsieur Landon —respondió el conductor arqueando las cejas. —Mi francés es pésimo —pensó—. Pero mi iconografía zodiacal es algo mejor. Tauro siempre ha sido el toro. La astrología era una constante simbólica universal. El coche se detuvo y el agente le señaló el punto entre dos fuentes tras el que aparecía la gran puerta de acceso a la pirámide. —Ahí está la entrada. Buena suerte. —¿Usted no viene? —He recibido órdenes de dejarlo aquí. Tengo otros asuntos que atender. Landon respiró hondo y se bajó del coche. —Ustedes sabrán lo que hacen. El agente arrancó y se fue. Landon se quedó quieto un momento, mientras veía alejarse las luces traseras del coche, y pensó que le sería fácil cambiar de opinión, irse de allí, coger un taxi y volverse a la cama. Pero algo le decía que seguramente no era muy buena idea. Al internarse en la neblina creada por el vapor de las fuentes, tuvo la desagradable sensación de estar traspasando un umbral que abría las puertas de otro mundo. Había algo onírico en la noche que lo atrapaba. Hacía 20 minutos dormía plácidamente en su hotel y ahora estaba delante de una pirámide transparente construida por la Esfinge, esperando a un policía al que llamaban el Toro. —Es como estar metido dentro de un cuadro de Salvador Dalí —¿Tengo que llamar? Se preguntó si alguno de los prestigiosos egiptólogos de Harvard se habrían plantado alguna vez frente a una pirámide y habrían llamado con los nudillos, esperando una respuesta. Levantó la mano para golpear el vidrio, pero de la oscuridad surgió una figura que subía por la escalera. Se trataba de un hombre corpulento y moreno, casi un neandertal, con un grueso traje oscuro que apenas le abarcaba las anchas espaldas. Avanzaba con la inconfundible autoridad que le conferían unas piernas fuertes y más bien cortas. Iba hablando por el teléfono móvil, pero colgó al acercarse a Landon, a quien le hizo una señal para que entrara. —Soy Bessou Fache, capitán de la Dirección Central de la Policía Judicial —le dijo mientras pasaba por la puerta giratoria. La voz encajaba perfectamente con su físico. —Un deje gutural de tormenta lejana. Landon le extendió la mano para presentarse. —Robert Landon. La palma enorme del capitán envolvió la suya con gran fuerza. —Ya he visto la foto —comentó Landon. Su agente me ha dicho que fue el propio Jacksonier quien... —Señor Landon, lo que ha visto en la foto es solo una mínima parte de lo que Sonia ha hecho. Capítulo 4. El capitán Bessou Fache tenía el aspecto de un buey iracundo, con los hombros echados hacia atrás y la barbilla enterrada en el pecho. El pelo negro engominado acentuaba lo anguloso de su perfil, que como un filo dividía su cara en dos como la quilla de un barco de guerra. Al avanzar, parecía ir abriendo un surco en la tierra que tenía delante,
irradiando una fiera determinación que daba fe de su fama de hombre severo en todos los aspectos. Landon siguió al capitán por la famosa escalera de mármol hasta el atrio subterráneo que había debajo de la pirámide. Mientras bajaban, pasaron junto a dos agentes de la policía judicial armados con ametralladoras. El mensaje estaba claro. Aquí no entraba nadie sin el consentimiento del capitán Fash. Una vez por debajo del nivel de la calle, un estado de agitación cada vez mayor se iba apoderando de Langdon. La presencia de Fash era todo menos tranquilizadora, y el propio museo ofrecía una aura casi sepulcral a aquellas horas. La escalera, como el pasillo central de un cine oscuro, estaba iluminada por unos pilotos muy tenues que indicaban el camino. Landon oía que sus propios pasos reverberaban en el cristal que los cubría. Levantó la vista e intuyó las nubes de vapor de agua de las fuentes que se alejaban por encima de aquel techo transparente. ¿Le gusta? Le preguntó Fash apuntando hacia arriba con la ancha barbilla. Suspiró, demasiado cansado para intentar otro comentario ingenioso. Sí, su pirámide es magnífica. Fash emitió un gruñido. Una cicatriz en el rostro de París. 1-0. Notaba que su guía era difícil de complacer. Se preguntaba si Fash sabría que aquella pirámide había sido construida por deseo expreso de Mitterrand, con 666 paneles de cristal, ni uno más ni uno menos. Curioso empeño que se había convertido en tema de conversación entre los defensores de las teorías conspiratorias que aseguraban que el 666 era el número de Satán. De todos modos, optó por no sacar el tema. A medida que se adentraban por el foyer subterráneo, el enorme espacio iba emergiendo lentamente de las sombras. Construido 20 metros por debajo del nivel de la calle, el nuevo vestíbulo del Louvre de 20.000 metros cuadrados se extendía como una cueva infinita. El tono ocre pálido del mármol empleado en su construcción armonizaba con el color miel de la piedra de la fachada que se erigía por encima. Normalmente aquel espacio estaba siempre inundado de luz y de turistas, pero aquella noche se veía oscuro y desierto, envuelto en una atmósfera de frialdad más propia de una cripta. ¿Dónde está el personal de seguridad del museo? Preguntó Landon. En cuarentena, se apresuró a responder Fash, susceptible, como si creyera que Landon estaba poniendo en cuestión la integridad de su equipo. Está claro que esta noche aquí ha entrado alguien que no debería haber entrado. Todos los guardias del Louvre están en el ala sur y los están interrogando. Mis agentes se han hecho cargo de la seguridad del museo por esta noche. London asintió mientras hacía lo posible por no quedarse rezagado. ¿Conocía bien a Jacksonier? Le preguntó el capitán. En realidad no lo conocía. No nos habíamos visto nunca. Fash pareció sorprendido. ¿El encuentro de esta noche iba a ser el primero? Sí, habíamos quedado en vernos durante la recepción que daba la Universidad Americana después de mi conferencia, pero no se presentó. Fash anotó algo en un cuadernillo. Sin dejar de caminar, Landon se fijó en la pirámide menos conocida del Louvre, la Pyramide Inversée, una enorme claraboya invertida que colgaba del techo como una estalactita en la sección contigua del sótano. Fash siguió a Landon hasta la entrada de un pasadizo con techo abovedado que había al final de un tramo de escaleras y sobre el que un cartel rezaba, Denon. El ala Denon era la más famosa de las tres secciones principales del museo. ¿Quién propuso su encuentro de esta noche? ¿Usted o él? La pregunta le pareció rara. Sonier, respondió Landon mientras entraba en el pasadizo. Su secretaria se puso en contacto conmigo hace unas semanas por correo electrónico. Me dijo que el conservador había tenido noticias de que iba a dar una conferencia en París este mes y que quería tratar un asunto conmigo aprovechando mi estancia aquí. ¿Qué asunto? No lo sé. Algo relacionado con el arte, supongo. Teníamos intereses comunes. Fash parecía escéptico. ¿Me está diciendo que no tiene ni idea del motivo de su encuentro? Landon lo desconocía. En su momento había sentido curiosidad, pero no le había parecido procedente insistir. El prestigioso Jacksonier era famoso por su discreción y concedía muy pocas entrevistas.
Landon se había sentido honrado al brindársele la ocasión de conocerlo. «Señor Landon, ¿se le ocurre al menos de qué habría podido querer tratar la víctima con usted la misma noche en que ha sido asesinado? A lo mejor nos ayuda a saberlo». Lo directo de la pregunta incomodó a Landon. «La verdad es que no me lo imagino, no se lo pregunté. Me sentí honrado por tener la ocasión de conocerlo, soy un admirador de su trabajo. En mis clases uso muchas veces sus libros». Fash tomó nota de aquello en su cuaderno. Los dos hombres se encontraban ahora a medio camino del pasillo que daba acceso al ala Denon, y Landon ya adivinaba las dos escaleras mecánicas del fondo inmóviles a aquellas horas. «¿Y dice que tenían intereses comunes?» «Sí, de hecho, he pasado gran parte de este último año preparando un libro que trata sobre la primera especialidad de Sonier, y tenía muchas ganas de saber qué pensaba». «Ya, ¿y qué tema es ese?» Landon vaciló sin saber muy bien cómo explicárselo. «Pues en esencia se trata de un texto sobre la iconografía del culto a las diosas, del concepto de santidad femenina en el arte y en los símbolos asociados a ella». Fash se pasó una mano carnosa por el pelo. «¿Y Sonier era experto en esa materia?» «Más que nadie». «Ya entiendo». Pero Landon tenía la sensación de que no entendía nada. Jack Sonier estaba considerado como el mejor iconógrafo mundial especializado en diosas. No era solo que sintiera una pasión personal por conservar piezas relacionadas con la fertilidad y los cultos a las diosas y la divinidad femenina, sino que durante los 20 años que se mantuvo en su cargo de conservador, contribuyó a que el Louvre lograra tener la mayor colección del mundo sobre divinidad femenina. La Brist, las hachas dobles pertenecientes a las sacerdotisas del santuario griego más antiguo de Delfos, caduceos de oro, cientos de cruces ansatas de Ankh, parecidas a ángeles, carracas o sistrum usadas en el antiguo Egipto para espantar a los malos espíritus, así como una increíble variedad de esculturas en las que se representaba a Horus amamantado por la diosa Isis. «Tal vez Jack Sonier sabía algo del libro que usted estaba preparando y le propuso el encuentro para ofrecerle su ayuda», aventuró Fash. Landon negó con la cabeza. «En realidad no lo sabe nadie. Aún es un borrador y no se lo he enseñado a nadie excepto a mi editor». Fash se quedó en silencio. Landon no reveló el motivo por el que aún no se lo había enseñado a nadie. Aquel borrador de 300 páginas, provisionalmente titulado Símbolos de una divinidad femenina perdida, proponía algunas interpretaciones muy poco convencionales sobre la iconografía religiosa aceptada que, sin duda, resultarían controvertidas. Cuando ya estaba cerca de las escaleras mecánicas inmóviles, se detuvo al darse cuenta de que Fash ya no iba a su lado. Se volvió y lo vio junto al ascensor de servicio. «Iremos en ascensor», le dijo cuando se abrieron las puertas. «Seguro que sabe mejor que yo que la galería está bastante lejos de aquí». Aunque Landon sabía que el ascensor acortaría la ascensión de 2 pisos hasta el ala Denon, siguió sin moverse. «¿Pasa algo?», le preguntó Fash sujetando la puerta con impaciencia. Landon suspiró y se volvió un instante, despidiéndose del espacio abierto de la escalera mecánica. «No, no pasa nada», se dijo a sí mismo. Cuando era pequeño, Landon se había caído en un pozo abandonado y se había pasado horas en aquel mínimo espacio a punto de ahogarse hasta que lo rescataron. Desde entonces tenía fobia a los espacios cerrados, los ascensores, los metros, las pistas de squash. «El ascensor es un invento perfectamente seguro», se decía siempre a sí mismo, aunque sin acabar de creérselo. «Es una cajita de metal que se mueve por un canal cerrado». Aguantando la respiración, se metió dentro y cuando las puertas se cerraron, notó la descarga de adrenalina que siempre le invadía en aquellos casos. 2 pisos, 10 segundos. «Usted y el señor Sonier», dijo Fash cuando el ascensor empezó a moverse. «¿No habían hablado nunca? ¿No se habían enviado nunca nada por correo?»
Otra pregunta rara. No, nunca. Fash ladeó la cabeza como tomando nota mental de aquel dato. Sin decir nada más, clavó la mirada en las puertas cromadas. Mientras ascendían, Landon intentaba concentrarse en algo que no fuera las cuatro paredes que lo rodeaban. En el reflejo de la puerta brillante, vio el pasador de corbata del capitán. Un crucifijo de plata con 13 incrustaciones de ónix negro. Aquel detalle le sorprendió un poco. Aquel símbolo se conocía como Crux Gemmata, una cruz con 13 gemas, y era un ideograma de Cristo con sus 12 apóstoles. No sabía por qué, pero no esperaba que un capitán de la policía francesa hiciera una profesión tan abierta de su religiosidad. Pero bueno, estaban en Francia, donde el cristianismo no era tanto una religión como un patrimonio. «Es una cruz que mata», dijo de pronto Fash. Desconcertado, Landon alzó la vista para ver que, a través del reflejo, el capitán lo estaba mirando. El ascensor se detuvo en seco y las puertas se abrieron. Salió rápidamente al vestíbulo, ansioso por volver al espacio abierto que proporcionaban los célebres altos techos de las galerías del Louvre. Sin embargo, el mundo al que accedió no era para nada como esperaba. Sorprendido, interrumpió la marcha. Fash lo observó. «Señor Landon, deduzco que no ha estado en el Louvre fuera de las horas de visita». «No, supongo que no», respondió mentalmente intentando orientarse. Las galerías, por lo general muy bien iluminadas, estaban muy oscuras aquella noche. En vez de la acostumbrada luz blanca cenital, había un resplandor rojizo que subía desde el suelo, fragmentos intermitentes de pilotos rojos que brotaban en el pavimento. Al escrutar el lóbrego pasillo, pensó que debía haber imaginado la escena. Casi todas las grandes pinacotecas usaban aquella luz rojiza por la noche. Era un sistema de iluminación estratégicamente colocado, poco agresivo y que permitía al personal transitar por los pasillos al tiempo que mantenía las obras en una semipenumbra, pensada para retrasar los efectos negativos derivados de una sobreexposición a la luz. Aquella noche el museo tenía un aspecto casi opresivo. Por todas partes surgían sombras alargadas y los techos abovedados, normalmente altísimos, se perdían al momento en la negrura. «¡Por aquí!», dijo Fash, girando de pronto a la derecha y enfilando una serie de galerías conectadas entre sí. Landon le siguió, adaptando lentamente la vista a la oscuridad. Por todas partes empezaban a materializarse lienzos de gran formato, como fotografías que cobraban forma ante sus propias narices en una inmensa sala de revelado. Los ojos le seguían al pasar de una sala a otra. Notaba claramente el olor a museo, el aire seco, desionizado, con una débil traza de carbono, producto de los deshumidificadores industriales con filtro carbónico instalados por todas partes para contrarrestar los efectos corrosivos del dióxido de carbono que exhalaban los visitantes. Las cámaras de videovigilancia, atornilladas en lo más alto de las paredes, les enviaban un mensaje inequívoco. «Os estamos viendo, no toquéis nada». «¿Hay alguna que sea de verdad?», preguntó Landon señalando las cámaras. «Creo que no», respondió Fash. Aquello no le sorprendió. La vigilancia con cámaras en un museo de aquellas proporciones era carísima e ineficaz. Con miles de metros de galerías que controlar, el Louvre debería contar con cientos de técnicos solo para visionar las cintas. En la actualidad los museos se decantaban por sistemas de seguridad reactivos. Si no había manera de disuadir a los ladrones, al menos sí era posible dejarlos encerrados dentro una vez cometido el robo. Era un sistema que se activaba fuera de las horas de visita, y si el intruso se llevaba una obra de arte, automáticamente quedaban selladas las salidas en el perímetro de la galería objeto del robo. El ladrón quedaba entre rejas, incluso antes de que llegara la policía. Más adelante, el sonido de unas voces retumbaba en el pasillo revestido de mármol, procedente en apariencia de una estancia espaciosa que se adivinaba a la derecha. De la antesala salía una luz muy potente. «El despacho del conservador». Mientras se acercaban, Landon pudo echar un vistazo al lujoso estudio de Saunier. Maderas nobles, pinturas antiguas y un enorme escritorio de anticuario sobre el que
descansaba la figura de un caballero con armadura de unos 60 centímetros de altura. En el interior de aquel despacho, varios agentes iban de un lado a otro, hablando por teléfono y tomando notas. Uno de ellos estaba sentado a la mesa y escribía algo en un ordenador portátil. Según parecía, el despacho del conservador se había convertido en un cuartel general improvisado aquella noche. «Messieurs, ne nous dérangez pas sous sa compuerta, ¿entendu?» Los agentes asintieron dándose por enterados. Landon había colgado muchos carteles con el famoso «Ne pas déranger» en las puertas de muchos hoteles y entendió las órdenes del capitán. No debían molestarlos bajo ningún concepto. Tras dejar atrás aquella pequeña congregación de policías, Fash condujo a Landon por el pasillo oscuro. Unos 10 metros más adelante se adivinaba la entrada a la galería más famosa del Louvre. La Grande Galerie. Un pasillo aparentemente sin fin que albergaba obras maestras del arte italiano. Landon ya había deducido que era allí donde se encontraba el cuerpo de Sanier, porque en la Polaroid había visto un trozo de su inconfundible suelo de parquet. Al acercarse, vio que el acceso estaba bloqueado por una enorme verja de acero que parecía como las que usaban en los castillos medievales para impedir el paso de los ejércitos intrusos. «Seguridad reactiva», dijo Fash cuando estuvieron cerca. Incluso así, casi a oscuras, aquella barricada parecía tan sólida como para resistir la embestida de un tanque. Landon escrutó las cavernas débilmente iluminadas de la gran galería entre los barrotes. «Usted primero, señor Landon». Landon se volvió. «¿Yo primero? ¿Dónde?» Fash le señaló la base de la verja con un movimiento de cabeza. Landon lo siguió con la mirada. Estaba tan oscuro que no se había dado cuenta de que el mecanismo estaba levantado medio metro, permitiendo, bien que sin mucha comodidad, el paso por debajo. «Esta área sigue de momento fuera de los límites del servicio de seguridad del museo. Mi equipo de la Policía Técnica y Científica acaba de terminar su investigación. Pase por ahí debajo, por favor». Landon observó primero la estrecha rendija que solo permitía pasar arrastrándose y la enorme verja metálica. «Supongo que lo dice en broma, ¿no?» Aquella barricada parecía una guillotina lista para aplastar a cualquier intruso. Fash murmuró algo en francés y consultó la hora. Acto seguido se arrodilló y arrastró su voluminoso cuerpo por debajo de la reja. Una vez del otro lado se puso de pie y miró a Landon. Este suspiró. Apoyando las manos en el suelo pulido, se tumbó boca abajo y avanzó. Cuando estaba a medio camino, se le enganchó el cuello de la chaqueta en la verja y se dio un golpe con el hierro en la nuca. «Tranquilo, Robert, tranquilo», pensó, forcejeando para liberarse. Finalmente se levantó. Ya del otro lado, empezando a sospechar que aquella iba a ser una noche muy larga.